El PRD en Taxco dejó de ser la segunda fuerza política. Carlos Arciniega Reina, presidente del PRD en Taxco, explica los motivos. Bueno, en primer lugar, para el Partido de la Revolución Democrática, pues en lo que cabe fueron un poquito malas, pero en cuanto a la cuestión que se dio, los comicios fueron muy, muy tranquilos, la gente salió a votar como se debería hacer. La gente en Taxco es una gente pues que es, se le denomina en el argot de todos, que son más tranquilos y no hubo ninguna cuestión que lamentar. Señor Arciniega, ¿qué nos puede comentar? Que en las elecciones pasadas el PRD era la segunda fuerza en el municipio y ahora bajó al número 5. Sí, efectivamente, fíjate que en lo que cabe, pues aquí lo que pasó es que hubo el voto cruzado de algunos compañeros que se dieron a la tarea de hacer ese trabajo hacia el interior del Partido de la Revolución Democrática. Y pues te quiero decir que para la candidata, que era para la gobernatura, sacamos 7,600 votos. Para Lea Bustamante igual, y debería ser así, para Mari Lagunas Vera, pero al parecer pues ahí estuvo la mala acción de algunos compañeros, que por tratar de dar el voto útil a Acción Nacional, bueno, pues echaron a perder la segunda fuerza que teníamos y hoy pasamos a la quinta. ¿Ustedes van a impugnar en algún momento? No, no hay nada que impugnar, todo se dio como debería de darse. Obviamente que sabemos, ¿no?, que el PRI hace, y cada año es lo mismo, hace 70 años hacen el mismo trabajo, o sea, vaya, es lo mismo, o sea, no cambió nada, solamente lo que cambia son los movimientos que ellos hacen y la gente que tiene mucha necesidad y que por una despensa, por un dinerito, pues dan su voto a favor de quien les da más dinero. El PRD no está en esas condiciones, nunca lo hemos hecho, pero hoy pues la votación se dio, ya se entregaron las constancias de mayoría a los candidatos ganadores. Y lo decía yo, que es muy penoso que nuestro partido haya quedado en quinto lugar por esa situación que se dio al interior del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué sigue para el PRD en Taxco? Bueno, para el PRD es borrar esto y seguir trabajando. Nosotros necesitamos hacer una escuela de cuadros, porque en el PRD, al parecer, la mayoría de las gentes que entran al partido creen que es una agencia de colocación, que vienen a trabajar y vienen por un ratito, y si les fue bien, se quedan, y si no, se van. Nosotros tenemos que tener un trabajo totalmente partidista, saber qué es el PRD, qué es el partido, cuáles son sus por qué está hecho y para qué es el PRD, no solamente para una agencia de colocación de chamba. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, pues agradecerle a todos los compañeros que votaron en línea recta por el Partido de la Revolución Democrática, y también a los que votaron cruzados, que desgraciadamente echaron a perder un trabajo que se hizo con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, sobre todo porque lo hicimos a ras de tierra, no teníamos las carretadas de dinero para hacer una campaña como la que se hizo, pero estoy muy contento porque el partido hizo su trabajo y los que somos del PRD sabemos que lo que hicimos fue con todo el esfuerzo del mundo y estamos dispuestos a seguir trabajando por la ciudadanía y para los ciudadanos. Dijo que el PRD en Taxco seguirá trabajando para conformar una escuela de cuadros y contender en las próximas elecciones.